Buenas a todos, estamos aquí Kimeshan Crane y vamos a traeros las notas del parche del LOL de 3.5, que se pondrá seguramente mañana, día 29. Y vamos a analizarlas, ¿no? Bueno, ¿qué incluyen estas notas del parche? Aparte de cambios en sí a campeones, etc., incluye el rework de Karma e incluye a Zac, aunque lo van a meter desactivado. En teoría, varios días después lo activarán. Bueno, lo dicho, vamos a analizar qué comentan. Tenemos a Karma, ¿no? Ya sabéis, la nueva Karma, que puede ir de mid gracias a su Q y de support con ese escudazo que mete en área, está bastante, bastante bien. Tenemos un cambio en el sigilo de Akali, que bueno, yo creo que por ahí no deberían de ir los cambios a Akali, sino deberían de ir en que se cura mucho mientras farmea, la verdad. Vamos luego en un cambio a Draven, que parece que no, pero sí, que dice que mientras más velocidad de movimiento tenga, más hacia ti van a dirigirse las cuchillas de la Q. Eso ayuda mucho, porque al late game no te puedes estar esperando a que tengas que ir a por una cuchilla. Es algo que no, porque pierde daño. Cambio en Hecarim, que le han aumentado el enfriamiento. No lo comparto, para nada, ¿vale? Queremos aún. ¿Qué dice aquí? Dice. Queremos introducir de nuevo las elecciones estratégicas. Sí. Lo que tú digas, acuéstate y suda. ¿Qué tenemos más por aquí? Un cambio al maestro Yi para que fuera más justo. No vamos a comentarlo porque el pobre maestro Yi AD no es que esté bien bien. Riven, que tenía un bug que tiraba dos veces la ultimate, porque sí. Rumble, ahora la ultimate hace menos boost de damage, ¿vale? Hace más daño periódico, pero claro, gilipollas que se quede encima durante todo ese tiempo, ¿no? Lo que se hace es ralentizar y quemar durante menos tiempo, en vez de que se queme y se quede ralentizado durante un segundo, lo hace durante 0,5. Me refiero cuando se sale de la zona. Si tú te estás dentro de la zona, pues ahí te estás quemando hasta que se vaya la ulti. Tenemos el reward de Udyr, entre comillas, ¿vale? Ya sabéis, ese reward en el que ahora la W no te da maná, la ultimate no te da poder de habilidad ni daño, pero tiquea más veces, tiquea una vez al principio. ¿Qué más hacía? La E pues corría menos tiempo, pero a mayor velocidad, ignoraba una colisión contra unidades. Ya sabéis, los cambios que ya analizamos y que os tenéis aquí por si los queréis leer, que me parece muy correcto, puesto que Udyr no está en un buen momento, al igual que Shyvana, ¿eh? Shyvana tampoco es que esté muy bien. Deberían de hacer algo con ella. Pero bueno, poco a poco, ¿no? Tenemos por aquí a nuestro amigo Warwick, que dice: Olor de sangre la muestra el indicador de rango en el minimapa para pasar el ratón por encima. Tontería, ¿sabes? Tontería y ya está. Vamos luego con los objetos que dice: el diente de Nacho ahora es más caro. Pasa de valer 2270 a 2500. Correcto. Da mucha velocidad de ataque para lo que vale. Simple, ¿vale? Y además son personajes muy específicos los que lo usan. Y no es que estén mal. Teemo, Diana, en todo caso, ¿sabes? Ese tipo de personajes. Kayle. Kayle, ¿sabes? Sí. Son personajes que dice. No es que estén mal, ¿sabes? O sea, nerfear el diente de Nashor es un poco nerfearlos a ellos. Y sí. ¿Sabes? Bueno, a Teemo deberían de borrarlo. Siempre insisten en que deben de borrar Teemo del juego, pero. Pero bueno. Tenemos luego el espíritu del lagarto anciano, que es básicamente la piedra espiritual mejorada a la que da AD. Y eso es un nerfeo directamente a Vi y a Hecarim, ¿vale? Nerfeo directamente a Vi y a Hecarim por ese objeto, puesto que ahora en vez de hacer de 14 a 50 de daño, pues hace de 6 a 40. De 6 a 40, pero tío, que le has bajado el daño a menos de la mitad. Madre de Dios, venga, cuéntate y suda. Bueno, y luego tenemos
Que Fauces de Mammortio a veces el escudo duraba 3 segundos en vez de 5. ¿Por qué? Porque LoL lo programa mal y punto. No tiene más. Cambios en el daño que hacen las torretas a campeones y a algunos súbditos. Aquí tenéis la descripción. Las torretas infligen más daño en el primer ataque, etc. Los súbditos de asedio ahora son más blanditos contra las torretas. Los súbditos de asedio también hacen menos daño a las torretas, perdón. Los super súbditos lo mismo, reciben más daño de las torretas, en vez de 50% reducido, pues reducen solo el 30%. ¿Y qué más tenemos? Pues ya está. Lanzamiento inteligente con habilidades que necesitan cargarse debería de tener ahora una mejor respuesta. Que bueno, ahora luego miraré si es un cambio menor. Bueno, si es un cambio menor, pero no sé a qué se refiere. Si se refiere a las marcas con indicaciones o sin indicaciones. ¿Vale? Pues bueno, esto no tiene mucho más, ¿vale? Espero que os haya gustado y todas esas cosas. Y la verdad es que la mayoría de los cambios están bastante bien, excepto para mí, el de Hecarim y el de Espíritu de Lagarto Anciano. Pero bueno, no soy Riot, me jode, punto. Lo dicho, like favorito ayuda muchísimo. Cualquier pregunta a arroba que me Sean Crane. Y nada, nos vemos en la próxima, ¿no? Por cierto, tenéis ahí abajo, en la cajita, las notas del parche, tenéis un link. Y os vais a mirarla si queréis mirarla tranquilamente sin tener que estar buscando en el vídeo dónde están. Un saludito a todos y nos vemos pronto. Ahora.